Muy buenas tardes. Ahora estamos con otra historia de éxito, ¿no? En la hora de la Chalina, directamente desde Mistura. En esta oportunidad estamos en otra historia de éxito que involucra un conjunto de hermanos y hermanas de la sierra que se unieron para producir algo nuevo. Y estamos nada menos que en la Asociación de Productores de los llamados Tallarines de Casa de Apurímac. Muy pocas personas saben que en el Perú producimos tan buenos tallarines como cualquier parte del mundo. Y esto lo hacen ellas en Apurímac, que es una asociación. Y acá estamos con la señora Maruja Casas, ¿no? Que es la propietaria de esto. Cuéntenos, hermana, ¿cómo es que lograron, cuándo comenzaron ustedes con esto? La presentación es bellísima. Si ustedes vieran la presentación, es una cosa que no tiene nada que envidiar ni una. Cuéntenos, ¿cómo comenzaron con esto? La historia de los tallarines se remonta pues a la época de la colonia, ¿no? Cuando los italianos pasaron por Abancay y se establecieron y quedó la costumbre de hacer tallarines. Como usted dice, muy pocas personas saben que nosotros producimos pasta al huevo y en cantidades grandes en Abancay. Ahora somos una asociación de, o sea, ya formalizados unos 15 socios, pero la producción de tallarín involucra a mucha más gente que todavía no están asociados, digamos, ¿no? Seremos en total unos 150. El tallarín es plato típico de Abancay. Y por gallina, sí, puede ser con gallina, con cuy, con estofado, como se sirve allá. Somos una asociación que estamos formalizados y marchando ya en una producción a nivel del sur. Tenemos nuestros productos en el Cusco, Arequipa y todo Apurímac, que incluye Andahuaylas, Grau, las demás provincias. ¿En su mayoría son mujeres? Sí, normalmente somos mujeres, ¿no? O sea, la producción incluye a la familia. Ya, escuchen, qué linda historia, ¿no? Comienzan un grupo de hermanas de Apurímac y ahora tienen un mercado local y regional. Sí, ya, y ¿no? Estamos en la región. Ese es bueno saber cómo es la evolución. La evolución no únicamente se da a la exportación directamente. Tiene que haber un progreso, que es este, ¿no? Como lo han demostrado todas las socias que son de esta asociación de, sí, de tallarines de casa. Sí. ¿Cuánto venden por un promedio mensual? Aunque parezca mentira, nosotros ya estamos produciendo por miles, ya estamos casi industrializados. Entonces la producción allá, como es plato típico, el consumo es masivo, solamente que acá no nos conocen. Ya. Acá en Lima. Sigue, señora. Porque tengo que comprar, ya está más. 10 soles, madre, 10 soles, 10 soles. 10 soles, cómpralo, señora. Dime una cosa. ¿Cuántos, en realidad, cómo piensan expandirse? ¿Se venden en Lima? Enviamos a pedido, ¿no? Pero hay una posibilidad de que el Club Apurímac nos apoye como institución para que haya un mercado que sea accesible a todos los paisanos principalmente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Vea, están preguntando acá una persona que quiere comprar, mire. ¿Cuáles variedades tiene? La presentación. Sí, en esta oportunidad solo hemos traído fideos al huevo. Bueno, muy agradecido. Tiene tanta demanda que ya la entrevista se ha visto interrumpida, lo cual nos alegra mucho, ¿no? Sí, de que haya tal interés. De todas maneras, quisiéramos promoción, porque es para mucha gente, para la mayoría, sorpresa que produzcamos pasta. Entonces, necesitamos una promoción para poder expandir nuestro mercado, especialmente en Lima, donde, pues, imagínense, 9 millones de personas, es un mercado amplio que nos espera. Yo le ofrezco desde la hora de la Chanilla, nuestro programa por Radio San Borja, que vamos a promocionarlo, vamos a dar la dirección de ustedes. Escuchen bien todos los dueños de bodegas, de pequeños abastos, acá no solamente los grandes supermercados.